Bueno. Bueno, sí. Probando, uno usted. Suena muy bien. Sonamos como si estuviéramos en una emisora. Dos hombres hablando, hágase. Gracias, compañero. Gracias. Bienvenidos, somos Latinos VIP. Hoy es sábado 10. ¿Dónde que estamos? ¿Septiembre? Iba a decir noviembre. Septiembre. Aló. Estamos a un solo día de cumplir 10 años en el atentado al World Trade Center aquí. El atentado terrorista aquí en los Estados Unidos. Bueno. Dime. Aquí, tranquilo. Muchas celebraciones en Pensilvania, Washington, aquí en Nueva York mañana también. Hoy estuve viendo una ceremonia celebrada en Pensilvania, el avión 93 que cayó allá en Pensilvania. Ahí estaba el presidente Bill Clinton, George Bush, la primera dama, la ex primera dama y la ex primera dama también de Clinton, Hillary. Vieron mucha gente importante ahí y ya ustedes saben, estamos de luto. Como quien dice, todavía seguimos de luto. Estamos en alerta, ¿verdad? Estamos en alerta, está la alerta roja. Está la última porque dicen que... Dije que se escaparon tres, que vinieron tres gente de... ¿De dónde? Ajá, a celebrar. Tres, acá. O a dañar esto, para acá. A dañar la vaina. Bueno. Esperamos no pase nada. Pero está bien que esté la alerta porque es el aniversario, el día de aniversario. Se supone, tú me entiendes, ellos van a querer por lo menos embromar la paciencia. No, claro. No, hay que mantenerse como el refrán que activo. Dice, hay que poner candado antes que le roben. Algo así. Una cosa así, como dice la NTA, si ves algo, di algo. Oíste, padre, si ves algo, dice algo. El padre siempre está viendo. Después la S. Mira. Después la S. Él siempre está viendo. Tenemos un show bien activo esta tarde, muchas secciones. Estamos en Veremos, la sección mía, antes de que yo vine. Si está en Veremos, contigo, padre. Contigo, claro. ¿Con quién va a ser? Tú eres que le sigue, papito, el rango de viejo. ¿Con quién fue que empezó? Ay. En el programa. ¿Cuál es que tiene? Después, papito. Vacaciones a partir de la semana que viene. Dentro de 2 semanas. ¿No? A partir de la semana que viene. Sí. Ah, no vengo. Va a Japón, sí. Voy de gira. Japón City, va. Mi gente de Japón, esperen que voy para allá. ¿Dime? Claro que sí. Reportaje. Ya te voy a mandar reportaje, sí. Una llamada, a menos 2 llamadas allá de Japón, no tiene que dar, sí. Ya a esta hora de madrugada en Japón. No te preocupes, te levantamos. Equivócate. Bueno, mi gente, aquí celebrando como de nuevo en Somos Latino VIP, el mejor show del mundo, el número uno, aunque el Fade diga que no. El programita. Sí, el programita. El programita de internet. ¿Pronto dónde que vamos a estar? En el cable. En toda la zona norte de por Telenorte allá en la República Dominicana, también por el cable aquí. Desde, ¿cuál? ¿El 34 o 35? Desde que empezamos, estamos en eso. Viendo uno, pero no te preocupes, vamos a estar en uno, en todos los lados. Por talento, desde que empezamos, estamos en eso. Que no vamos a ver Santiago. Entonces. Sabes que es al pasito, al paso. Mira, la cortina duramos un año por cambiarla, 2 años. dos años, sí. Ya pueden venir a buscar toda esa cortina. ay, que no te oigan. No, que la pueden venir a recoger ya. Ahí. Bueno. Yo no sé de quiénes son. ¿Tuviste a Carmen? Está. Ah, sí. Bronceada y todo. Yo no la conocía. Carmen, bienvenida a tu casa. Yo dije, esa morenita. Según los chismes, dije que tú no estabas aquí. Cuando yo la vi, esa los chismes yo tenía, dije, Carmen no está, Carmen se fue, yo, Hacía falta. Qué bueno que regresaste, sí, porque. Claro que sí. Esto era un desastre aquí. No, es Lambón. No, Lambón no es. El hombre se complementa de una mujer. El productor se complementa de una productora. ¿Verdad, Linares? Y vino con el maletín también. Lleno de billetes. Sí, claro. Bueno, Ina, ¿aquí? Nada. Padre, ¿qué hay? ¿Qué hay hoy? De contenido, muchas cosas. Tenemos aquí a Pablo Nosotros Martínez. Venimos a Pablo Martínez, Ravel. Belisadele. Espérate, perdón. Ravel viene de nuevo. No, Belisadel. Porque digo, yo no tengo nada con Ravel, pero que. Los dos se parecen. Yo no tengo nada con Ravel, pero que. Sublime Star. Ah, Sublime Star, la muchacha. ¿No han llegado? Ok, ya viene. Sí, pues talento me estaba atacando la semana pasada. Bueno, se arregló el show ya. Tenemos secciones nuevas. Tenemos nuevos integrantes. Sí. Bellas integrantes. Ya están aquí todas. Ya. No. Nos van a sacar de aquí, Paul. No saben. Hay que arreglar el léxico. ¿Hace deporte? No, tú eres.
Ahora, si hace deporte con video, se queda. Si no lo hace con video, se va. Ya es así. Siempre que no comience como por talento, haciendo los deportes aquí, antes de empezar, está bien. Ah, no. Teníamos una campaña de buscar a alguien que dé los deportes bien, con video, imágenes y todo. Ya está, ahí está. En otra palabra, que sepa de deporte, no como por talento. Y que sea, no de los Yankees, que sea seguidor de Alex Rodríguez. Bueno, sudando aquí en esta tarde. Venga, ahí al aire aquí. Aquí no. No, el abanico, eso no se dice, padre, al aire. Mucha calor. El aire central, que nos estamos quemando. Claro que sí. Shirley, saludo. Shirley está apoyando, después del boche que nos dieron la semana pasada, estamos aquí. Vino temprano, Shirley. Oh, imagínate. Vino temprano, Shirley. Sape la lengua que nos dieron la semana pasada. Oh, yeah. Ahí está el patrón. El patrón foto ahí que está, que estuvo ayer anoche en una actividad aquí en Diamond. ¿Cuál fue la actividad, patrón? En el 225 YDN Fashion, el 225 ahí en Diamond. Aunque me enteré que te querían mandar a otra... ¿A quién era que tú lo querías enviar? ¿A quién? Una inauguración de... A Día Lounge, sí, no, pero no pudimos asistir. Pero era un especial que te querían mandar. No. ¿Cuándo? ¿Los martes era? Los martes, no. ¿Los martes? No. Es especial. ¿Es especial? Es un día especial. Sí. Estamos sudando por un tubo de yarda. Le pedimos disculpas a los organizadores de DR Lounge, okay, que tenían una actividad el pasado martes. No pudimos ir, lamentablemente no teníamos la cámara. Y no pudimos asistir. Le damos excusa, como tú dices. Tú dices que le damos excusa. No, tú no le pides excusa, tú le entregas tu disculpa. Claro, sí. Pero ahí estaremos, vamos a hablar después y vamos a estar por allá en DR Lounge pronto, cubriendo todas las actividades de DR Lounge. Y si el Fader no hace un favorcito, de que por favor tire algún video, porque nos estamos quemando aquí, no encontramos de qué hablar, no tenemos nada preparado, por favor tiren un video. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Sal y Pimienta? Sí, vamos a pasar, quédense ahí que vamos a pasar imágenes de lo que pasó en Sal y Pimienta allá, celebrando el cumpleaños de uno de los dueños del circo.